Hola, buenas a todos, ¿cómo están, gente? Muy bienvenidos a Grounded, gente. Capítulo de hoy, enfrentamos a la viuda negra. Cero debilidades, así que full estrategia fuimos. No les quiero spoiler nada y los dejo con el video. Gente, bienvenidos a Grounded. Ah, tengo una mala noticia para darles, ¿eh? ¿Se acuerdan que tenía que matar una Broodmother más para poder invocar los ítems para invocar a la Mantis si queríamos hacerla? Bueno, fui a matar a la Broodmother. Dos veces la maté ya que estaba, no solamente una. Que con este staff picante, a todos los minions que va tirando los matan, las arañas y minarañas las matan de un tiro y varias juntas, entonces es re fácil. Acuérdense que lo difícil era huir de los secuaces que tenía por ahí. Bueno, con esto iba alternando entre esto y esto todo el tiempo, mataba a los minions, metía esto y le daba, y murió súper fácil dos veces. Pero en el proceso, déjenme contarles algo, déjenme verlo, les voy a mostrar algo, gente. Espero que estén todos sentados y que estén felices. Porque, gente, miren lo que pasó. Sí, gente. Minuto de silencio. Hulk 3 murió. Sí, señores. No sé qué lo atacó, no sé qué mató, pero esto estaba roto. Y unos ítems que tenía y metió estaban tirados afuera y solo estaba su lápida. Así que ahí está. La puse enfrente de lo que fue su casa. Veremos si en algún momento cambiamos otro. Porque ahora tengo inventario extra. Todo esto es nuevo. Con lo cual, no sé si es tan importante tener la mascota para inventario remoto. Si bien sería otro inventario más, ya no es tan necesario. Eso es update 1. Update 2, gente. Ven abajo, el acceso rápido, miren esto. Pumba. Pumba. Tienen tres accesos rápidos. Así que me puse el primer acceso rápido, todo lo que usamos siempre, pero saqué todo lo que es agua y comida. Dejé todas las herramientas y las armas que usamos siempre. En el segundo puse los staff de magia y las armas extras, que llevamos por las dudas, más el escudo. Y en el último puse todo lo que es agua, comida, curación, que por cierto me voy a llevar un poco de comida. Dame esto, ok. Agua, comida, curación, lo puse todo en el último. Lo ven ahí. Que también de curación me hice esto. Salchichas curativas, que me estuvieron dejando comentarios en YouTube que la recontra útil, así que me la llevo también. Y porque vamos a ir contra la Broodmother. La realidad es esa, que contra la Broodmother, no, contra la viuda negra, creo, de una. Así que creo que voy a empezar a llevarme, a armarme como para ir para la viuda negra. La porquería esta que cura, esto otro que cura, o sea, todo lo que es cura me lo llevo. Esto ponelo en el 1. Y ahí podría curarme. 1, 2, 3 y me curo. Tengo agua, tengo comida, tengo todo. Y acá tengo... No sé, la Broodmother era... Déjenme ver algo. Perdón, la viuda negra. La viuda negra era... Viuda negra. Debilidades, nada. Y resistencia a todo. Así que como es resistente a todo y no tiene ninguna debilidad, lo más lógico sería llevarnos el arma nuestra que más daño haga. ¿Está bien? Sin importar qué tipo de arma sea. Y eso está entre este, que es el garrote de la Broodmother, o este. Fíjense que este hace un poquito más de daño, apenas. Pero la velocidad es... Esto tiene mucho más probabilidad de aturdir. La velocidad es la misma. Estaría entre estos dos, ¿eh? Creo que voy a ir con el garrote de la Broodmother. Lo puedo mejorar más, a ver, déjenme ver eso. Porquería poderosa, tengo 10. Necesita 10, actualizarlo a nivel 8. Y ahora supongo que hará más daño que el otro, a ver. ¿Sí ven? Ahora hace más daño. Ahora sí el de Broodmother es mejor. Está en el mismo nivel, nivel 7, nivel 7. Está todo nivel 7 mis armas. Este nivel 6 lo podría mejorar de nuevo, tal vez. Esto también, pero más adelante. Primero quiero la Broodmother, que no me acuerdo ni para qué. Pero creo que era para hacer la daga mejor. Dame esto que siempre te olvidas. Ok, capaz puedo conseguir un gorgojo. Y otra cosa que quisiera ver es... No sé qué hay de elementos nuevos. Mesa de noche de césped. Una pequeña mesa ingeniosa con cajones para guardar artículos. En silla de escama de koi. Una separación de césped. Una separación de chicle. Separación espinosa. Reloj del abuelo. Ojo, reloj del abuelo no está... A ver... ¿Para qué me sirve tener un reloj acá? ¿Me sirve algo tener un reloj, gente? ¿No le da el alto? ¿Esto es cierto? No, ok, no lo voy a conseguir porque no le da el alto. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Arañas tejedoras! ¿Qué rayos? Ah, porque maté a la Broodmother de nuevo. ¿Dónde están? Ponete rápido... Sácate esta y ponete esta. Ahí va. ¿Dónde están las arañas tejedoras ahora? Me están rayando base.
¿Dónde están? Ahí hay una ya, fuck. Ahí va. Ok. Ok. No. Ponete esto. No te cures. Salí, buen champ. Ponete esto. Ahí va. Y tirales, eso. Ahí va. Que son muchas. Eso, ahí va. Ahí va. Con esto están súper muertas, ¿eh? Acabo de gastar una porquería pegajosa en nada, ¿eh? Así mata a la Grim Mother. Con este coso, a estas las revientan, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Qué falta? Ojo, hormiga, ¿eh? Me están atacando y no sé dónde. Venganza inminente. Ahí las vi. Ahí las vi. Mirá. Ahí va. Una más y estás muerta, listo. Ahí va, ustedes también. Olé. Eso. Y a la grande le doy con esto, ¿eh? Atacame, Ale. Olé, ahí va. Con esto está re muerta, ¿eh? Muerta, eso. Me falta más gente, ¿dónde están? ¡Ey! ¿Dónde? Ahí va. Ahí va. Ven que ya muere. Directamente muere una, ¿eh? Chau. Esto es modo Dios con esto. Ahí va. Una más y muere. Listo. Che, es un raideo muy largo, gente. Dale, paren de venir que queremos ir por la viuda negra. Toma agua. Bien. Terminado, gente. Venganza servida. ¿Qué significa venganza servida? Eso es que terminó. Pero si las reventamos. ¿Me rompieron algo? ¿Me robaron algo? No. No, todo está bien. Menos mal no tenemos la mascota para que la maten. Ok, gente. Igual el estado me lo voy a dejar así porque contra la vida negra me parece que está bueno esto. Estas son mis aranitas que ayudan a distraer. El fan del cardio lo voy a sacar y me voy a poner, supongo, otro. En otro momento. Pero este de la arañita por ahora viene bastante bien. Ok, gente. A ver cómo es el tema. Porque la tirolesa esta no sube, ¿no? Según un update, esa tirolesa tiene que subir. Ahora me voy a fijar si es verdad. Si no le puedo tirar con el... Lo que pasa es que hace mucho daño el garrote. La ballesta la tengo full, a ver. Voy a mejorar la ballesta un poco más. Va. Ya tengo todo mejorado full. Hacete panes de ácaro. Voy a necesitar dos por lo menos. Para tener. Y acá puedo hacerme porquería pegajosa. Ya no puedo hacerme más. Dame todo. Hacé más de estos. Estoy haciendo ladrillos como loco. No sé para qué. Para los eventos de defensa de los mix, creo. Porque estoy haciendo demasiados. Dejá las cosas de araña acá. Dejen mirar a ver primero. A ver si con bug RL puedo hacer esto de que la tirolesa sirva para subir. Así nos vamos con esta misma tirolesa y a ver cómo funciona el tema de la subida, ¿está bien? Creo que hay que comprarla de nuevo acá, a ver. Déjeme asegurarme. En el tráiler vi que era en algún lugar. Acá. Necesitan, ojo, necesitan la tarjeta del asistente de administrador, del jefe que matamos en el hormiguero de hormigas negras, gente, ¿eh? No se puede hacer de una. Venga, abrir. Acá está toda la cuenta de cómo la inventaron. Hay explotabichos que no tengo. Todo esto es bienvenido. Acá está, Zip R. Encontraste Zip R. ¿Pero tengo que llevarlo puesto o no? Me voy a fijar, si ya la uso y subo. Ya está, a ver. Es como que... Debe ser para que tengas que tener cierto nivel en el juego para poder obtenerlo. Haber matado al administrador ese. No creo que haya otro porqué, porque si no es construible... Fuck, te escapaste. Quería mostrarles cómo se... Miren, ¿eh? Gente, asado. De una. La cagada de esto... Es que hay que tener cuidado, porque si la quieren disecar... Ya no le sirve para disecarla, ¿eh? Así que no hay que ir con la brazatana a matar bichos para disecar carne.
para hacer pan de ácaros, por ejemplo. Si yo me mando acá, ¿puedo subir ahora? A ver. Sí, miren. Miren cómo corre, pobre el pulgón. Voy lento, pero voy. ¿No se cansa? Ese cambiar dirección. Me jodés que lo hago cambiar fucking genio. Sí, gente, vamos a destruir toda esa cosa fea que quedó arriba, ¿eh? Me quedo con esa tirolesa sola. Fuera de cámara me destruyo todo lo de arriba. Hora de irnos. Va. Viuda negra, allá vamos, ¿eh? A ver cómo va esto. Lleguemos y ahora nos organizamos con las armas. Hay que ir acá más o menos, ¿ok? Va, vamos a tirar para allá. Bien, no caerse ahí, gente, si no quieren enfrentar una larga y dura subida. Ya estoy, puedo remover este punto, eliminarlo, perfecto. A ponernos los temas de ataque. Primero voy a probar con el coso de la Blood Mother. Está bien, y después vemos qué onda. Empecemos, yo quiero que el 1 sea el garrote, el 2 sea el arco y flecha, está bien. Si esto no lo voy a usar, me voy a poner... en el 3 los vendajes, supongo, ya de una. En el 4, no, en el 3 me voy a poner que me da estamina de una. Está bien, en el 4 la curación, en el 5 los vendajes y este en el 6. Es lo que se me ocurre hacer. Entonces ahí entre el 1 y el 2 voy cambiando rápido y si hay alguna emergencia me curo al toque. Voy a apretar mucho el 3. Tengo todas las curas. Gente, esto es una locura. No sé lo que puede pasar. ¿Están listos? No me tienen fe ustedes, pero yo confío, ¿eh? Está acá adentro, ¿no? Sí. Comete el pan de ácaro. No está mal. Gente, respiren profundo. Es que iba a ser una lucha intensa igual, ¿eh? ¿Qué daño le hago con esto? A ver. Ponete esto. Y ya ponete esto. Y esto. ¡No! ¡Ni bloqueé! Me puse la mutación del veneno. ¡Ole! ¡No! ¡No! Ya estoy muerto. ¡No! No tiene debilidades, man. Créanme que me animo. Déjenme ver mis mutaciones. Es muy dura. Hay que bloquearle en el momento exacto, ¿eh? Déjenme ver mis mutaciones. Miren qué mal. Sácate esto. Ah, esto ya lo tenía, fuck. Esto también. La arañita también. La araña chiquita que me ayuda, aunque es insta-kill. Capaz que no me sirve mucho más que para distraer. La voy a sacar por ahora. El veneno sí o sí. Bárbaro sí o sí. Me podría dar esto, el golpe crítico, por las dudas. Pruebo mano a mano una vez más. Y si no me da, voy con lo otro. Quiero tener la curación en el... Acaba la curación. Está clavado que acaba la curación. 3. Acaba... Esto que me da enseguida estamina por si me falta. Y esto dejarlo en el 6. Y ponete esto. Pan de ácaro. También capaz puedo subirme. Subirme y matarla desde allá arriba, ¿eh? Ojo que no le hago una estrategia media guanchanesca, pero quiero primero intentarlo. A ver qué tanto le meto con esto. Ahí va. Me está pegando la chica, ¿eh? No me está pegando ella. Ándate, Wanchan. Ándate, eso, 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 eso. 3. R ahí. Eso, bien. 1, bien. Me noquea cuando me pega, fuck.
Tengo que correr para allá. Me quiero poner esto e ir intercambiando entre uno y otro, ¿eh? Ahí va. ¿Ya la vi? Fuck. Ok, andate, one chan. Fuck. No, lo que tarda en cargar. Fuck. No te vayas. Ya se le cargó la vida de nuevo. Me están jodiendo. Acá arriba, acá arriba, acá arriba, one chan. Eso, a ver si me ataca acá. A ver. No subas, está subiendo lentamente, ¿la ven? Está subiendo, no subas, quédate ahí. Salud baja, ¿por qué? Salud baja, ¿por qué? Gente, ¿de qué me estaba bajando la salud? Esperen, pero la tenemos, la tenemos, la tenemos, la tenemos, la tenemos. Deja con 3 estados de veneno cuando te golpea. Prácticamente me mata. ¿Y yo qué tengo acá primero? Necesito el de curarme. Todo lo que es curarme necesito acá. Es la realidad. Lo otro no me importa nada. Curación, curación, curación y curación. Corre. No mires atrás. No, no vengas. Que viene una araña atrás. Fuck. Y la araña se quedó allá, ¿eh? No sale de ahí, mírela. Quédate ahí. Quédate ahí, no vengas. 84 flechas, gente. No la ataquen, que se va a destrabar. Ah, esa fue mi arañita, ¿no? Che, le hago mucho daño con esta ballesta, ¿eh? Bugueadísima se quedó. Mi fucking araña. Sabía que le iba a desbloquear mi fucking araña. Tengo que sacar esa. Tengo que sacar esa mierda, ¿eh? Cuatro y tres. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿A dónde está? Allá. Ahí va. Fuck, está al lado mío. Ahí, ahí, ahí. Le pega otra cosa, le pega otra cosa. Eso, ahí va. Uf. ¿Qué es lo que me sigue sacando vida? Ahí va, ok. Y me volví a dar, Le tengo que ir pegando para que no me saque la... Corre, guancha. No, 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 no. Bloquea, 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 bloquea. Cuatro. Eso. Tres. Uf. Para que la vida no se le empiece a recargar a la maldita, Corre. ¿Cuántos estados de veneno me deja esta mierda? Acá no me pegas, no me jodas. Eso, eso, no, no, mejor por acá vení. Mejor vení por acá, mejor vení por acá, eso. ¡No, que saltó! ¡Uf! Eso, 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 eso. ¡Uf! Otra de estas. ¿Qué me está persiguiendo ahora? Lo que sea que me esté persiguiendo, no es momento. Al lado mío tenía que estar, ¿no? Uf. Corre, one chan. Uf. No, fuck. Fuck, me dio otro de esas mierdas. 5. R. Ahí va. ¿Dónde está? No te vayas, no te vayas. Eso. Fuck, que vienen también las mierdas estas a atacarme, no me jodan. Déjenme en paz. Que estoy peleando contra la Blood Mother. Digo, contra la vida negra. No te enojes, no te enojes. Te dije Blood Mother, pero me equivoqué. No te enojes. Eso, 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 eso. Un par de flechas más. Eso. No, que me ataca la mierda esa, lo sabía. Ahí va. Eso, 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 eso. ¿Dónde está?
Vida negra. Paciencia, guancha. Eso. Soldado que huye. Fuck que me dio. Tengo justo. Eso. Atacala. Ya morís. No me jodas más vos. No me jodas más. Eso. 5 rápido. Correte. Eso. Tirala ahí. Curado, bien buen chan. Otra vez, ¿dónde estás? Ahí venís. ¡Va! Una más. ¡Muerta! ¡Muerta, gente! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡A lo pro! Me sigo muriendo, me vas a matar post-morte, mírenla. ¡Vamos, gente! ¿Muerta? Viuda negra, colmillo viuda negra, pedazo de araña, veneno. Dame mis flechas. Terrible batalla. Ahí. Mega agilidad, gente, tuvimos que meter, ¿eh? El héroe de todo esto, gente, ¿quién es? La llave francesa, ¿eh? La llave francesa es la heroína de todo esto. Bien, gente, bien. ¿Cuántas tengo ahora flechas? Perdí 70 millones de flechas. Pero no importa. Las flechas se recuperan. Che, ¿por qué te aparece así? 75. ¿Qué hay adentro de la guarida? Porque no hicimos esto para nada, ¿eh? Me reventó bastantes cosas. Viuda negra aniquilada. Todas las flechas estaban acá, ¿eh? Un molar. My mom always says I light up a room. No. ¿Qué mierda son esas? ¿Qué me cuentan? ¿Me meten más estado de veneno que la Brood Mother? ¿Qué me cuentan? ¿Por qué no puse el báculo este? No veo nada acá, gente. ¿Ustedes ven algo acá? Ah, ya hay para farmear. Sí. Acá hay para farmear. Solo eso y el colmillo, que entiendo que es lo que nos da la daga último tier, ¿no? A ver, voy a inspeccionar. A ver, óxido tengo bastante. Déjeme intentar saltar de nuevo por allá. Por acá está el molar de leche. Sí, voy a ver si puedo subir por el destornillador ese. Eso está farmeado. Acá no lo veo. Tal vez acá arriba. A ver. ¿Puedo subir arriba de esto? ¿Cuánto óxido, eh? ¿Cuánto óxido? Me lo voy a llevar. La verdad que me hubiese gustado enfrentarlo, eh. No sé. Pero me hubiese gustado pegar una enfrentada a esos jefes. Igual nos falta todavía la mantis y terminar el modo historia. Pero la viuda negra, mierda, que metió miedo, ¿eh? La enfrentamos. Pura estrategia la viuda negra, ¿eh? Esto lo farmeo porque en el pasto es muy difícil de farmear. En cambio acá se ve bien clarito, estoy tranquilo. Me llevo todo el óxido posible. No está tan regalado por el mapa. Pero encima acá hay un montón. Venga, molarcito. Uf. Esa es la que va, gente. Adentro. Molar de leche. Adentro también. Me gustó Satisfactory. Lo que pasa es que lo que me dio es como que... no tiene un final, ¿no? Como que me pareció que no había nada que... Pero al principio tuve una buena impresión. Pero... ¿tapa de refresco?
Acá me muero. Cúmulo de pólvora. Cúmulo de pólvora. Ítem nuevo, ¿qué rayos? ¿Qué rayos? Ok, por ahí estuvimos cuando estuvimos buscando pedazos de piña. Me caí a la mierda. ¿Se puede subir ahí arriba? Capaz por allá, ¿no? Capaz todo por ese lado. Míralo. Para subir a la bordeadora. Toma agua, Wanchan. Ok, esperen, gente. Primero y principal. Victoriosos. Vuelta a base. Tengo un poco de esto ya. ¿Para dónde vuelvo a base? Para allá abajo. Va. Analizar todas estas movidas que me dio locas a construir la daga de segundo nivel, ¿eh? De tercer tier, creo yo ya. Acá está el analizador, a ver, vamos a analizarlo acá. El veneno. Daga de vida negra, hombreras de vida negra y super flecha de veneno. ¿Qué, las hombreras? ¿Qué onda? Ahora lo revisamos. Esto, cúmulo de pólvora. ¿Para qué me sirve? Bengala. Bengala. Y los colmillos de la vida negra. Capucha de vida negra, mallas de vida negra. Ok. Vida negra disecada. Vida negra disecada. Tengo dos tipos. Che, capucha. ¿Hay armadura de vida negra? La daga. Necesito cuatro venenos. ¿Necesito cuatro venenos de vida negra? ¿Tengo que matarla cuatro veces, gente, para esta daga? Pero esta daga la necesito para el musgo de... ¿O no? Me dijeron que la necesito para el musgo de estanque. Hay que matar cuatro vidas negras, están locos. Pues incluso esto tampoco me lo hice, el coso de garrapata. Podría probar a hacerlo. Ok, ahora sí, gente, vuelta a base. No hay tantas amenazas salvo la viuda. Hay que buscar la que está cerca del castillo. Sin daga no hay musgo de estanque. Montura de pared de vida negra. ¿Cuál es la que me sirve? Esta. Puedo usar los colmillos para eso. ¿Los colmillos para qué otra cosa sirven? A ver. Para la daga. Pero como tengo que matar cuatro, voy a conseguir también. La capucha no la pienso hacer. Ojo. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea usar lo que tenemos para meterla... Para hacerle más daño. Ya que no tiene debilidad nada. Le inventamos una debilidad a nosotros. Ok. Vuelta a base. Voy a dejar todas estas cositas que conseguimos. Voy a hacer lo de la vida negra en la pared. Más que seguro, gente. Me parece muy buena idea, Gente, terrible la vida negra. La batalla fue bastante intensa, épica, hasta que logramos encontrar cómo derrotarla. Pero hasta acá vamos a ver con el video. Espero que te haya gustado. Si fue así, un buen like de apoyo al canal. Si no te gustó, deja un dislike, pero déjame en los comentarios por qué no te gustó. Así lo mejoro en mi próximo video. Suscríbete al canal para tener muchas más novedades. Y te veo en el próximo video.